En un litro de agua súper caliente vamos a agregar nuestro primer sobre de gelatina. Yo voy a utilizar esta que es de sabor chicle. Esta la escogí porque es de un color rosita como clarito y ya con la cucharada de lechera se va a hacer un rosa pastel. Aquí le voy a añadir la cucharada de leche condensada. Esto nada más es para que cambie el tono a un rosita más clarito, como un rosa pastel. Ya vieron cómo cambió el tono. Ahora vamos a engrasar con poquito aceite comestible del que tenemos en la cocina a nuestros moldes. Esto es para que a la hora de desmoldar salgan un poco más fácil y rápido. Mismo procedimiento con el molde grande, engrasamos con un poquito de aceite. Recuerden, esto es solo para que se pueda desmoldar más fácil y no le deja ni un olor al aceite o un sabor desagradable. Y llevamos al refrigerador para que cuajen en lo que preparamos la segunda gelatina. Mismo procedimiento, un litro de agua súper caliente. Vaciamos nuestro siguiente sobre de gelatina. Estoy ocupando sabor frutos rojos o pueden utilizar cereza. Ahora la vamos a dejar que se enfríe un poquito, ya sea a temperatura ambiente o la pueden meter al refrigerador unos minutos, pero sin que se les vaya a olvidar o se les pase y se les vaya a cuajar. Esto es para que a la hora que lo estemos vaciando a la segunda gelatina no se nos vaya a deshacer la que ya está cuajada con lo caliente. Y ahora sí, ya por último, los vamos a meter al refrigerador aproximadamente 2 horas para que cuajen bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a recortar nuestras impresiones. Esto es muy fácil, solo buscan cualquier imagen de medio cuerpo de Barbie en internet y lo llevan a imprimir. Ahora solo lo vamos a recortar para que quede solo la silueta de la Barbie. Y listo, así nos tiene que quedar. Ahora con los palillos, ya sea con resistol en barra o líquido, con silicón, lo que tengan en la mano, lo vamos a pegar por la parte de atrás, miren, así de esta manera. Ustedes ya le van calculando, así nos tiene que quedar. Si solo van a hacer gelatinas individuales, ya nada más imprimen la cantidad que vayan a ocupar. Si van a hacer una gelatina grande como la que yo hice, solo piden en donde la vayan a imprimir, o si ustedes la van a imprimir en casita, impriman la más grande. Aquí ya pasaron las 2 horas en el refrigerador. Le vamos a ir despegando así de las orillas para que se puedan desmoldar más fácil.
Y ahora ya empezaremos a desmoldar. Miren cómo quedó. Y así vamos a hacer con todas. Y listo, así quedaron todas. Ahora vamos a seguir con la grande. Y listo, miren, salió completita. Les digo que con el aceite se les va a resbalar un poquito más rápido la gelatina y se hace mucho más fácil desmoldar. Ahora les vamos a poner nuestras Barbie. Y listo, terminamos. Y miren, así es como quedaron. Se ven súper bonitas. Están súper fáciles, rápidas de hacer. Espero que lo intenten hacer en su casita. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.